Queridos hermanos, comenzamos con un pasaje de la Biblia tomado del Evangelio de Juan capítulo 17. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Queridos hermanos. En el mes de septiembre celebramos el jubileo de la tierra. Interconexión, comunión y comunicación son palabras que ponderamos en aras de sentirnos estar en casa. Estando en esta tierra, estar en casa aquí donde vivimos, respetando la naturaleza que nos circunda, incluso cultivándola. Los invito a reflexionar sobre nuestro propio estar en casa dentro de la comunidad, donde se celebre la unidad y la diversidad. Solo cuando vivimos nuestra comunión en comunidad, unidad en la diversidad, podremos también extender ese sentido de comunión y ese estar en casa con nuestros hermanos y hermanas y a toda la creación. En agosto pasado, entre los claretianos a los que Dios ha llamado a unirse a la comunidad celestial, se encuentran dos hermanos que vivieron su misión de maneras totalmente diferentes. Uno de ellos, poeta, Obispo, misionero en las periferias, la voz de los sin voz, quien pasó la segunda mitad de su vida principalmente luchando por la justicia y compartiendo la vida con los más pobres, especialmente en el Brasil amazónico, Monseñor Pedro Casaldáliga. Quizás poco conocido fue otro claretiano que también inició su misión con los pobres. El padre Felipe Bravo, quien a los dos años de ordenado, sufrió un accidente que le hizo pasar en coma la segunda mitad de su vida sin poder hablar o moverse. La provincia claretiana lo cuidó hasta su muerte la semana pasada. Los dos... Compartían el mismo carisma, pero el Señor los llamó a vivir la misión de formas enteramente diferentes y se unieron a la plenitud de vida con el Señor en la comunidad celestial. Diferencia y diversidad de misiones, actividades, carácter, temperamento. Estos son los dones de Dios para nuestra comunidad claretiana. Pero nuestro carisma, el amor del Señor, la presencia del Espíritu nos une en la misma, en una única comunidad. Y para nosotros es un desafío vivir la unidad y la diversidad de forma armoniosa. De hecho, muchos de nuestros hermanos claretianos sufren cuando no logran integrar estos aspectos. Y mientras nos preparamos para el capítulo, especialmente en este tiempo de conversaciones, de pláticas comunitarias, los invito a prestar atención a este misterio tan propio de vivir junto al Señor, la unidad en la diversidad de dones y temperamentos. La diversidad orientada a las diferencias como algo complementario constituye una riqueza. Pero aquellas que son contradictorias, debemos realmente prestarle atención. Porque en verdad, la contradicción no es cosa de Dios. El Espíritu Santo no dirá una cosa a un hermano y otra a otro, causando conflicto y división en la comunidad. Precisamente por eso es que tenemos que estar muy atentos a discernir las orientaciones y propósitos de nuestras diferencias y armonizarlas en una orquesta de dones diversos con las cuales caractericemos una armonía, una sinfonía del amor de Dios. El último capítulo nos invitó a reflexionar de manera interdisciplinar sobre la comunidad. Y el gobierno general ha convocado a un cierto número de claretianos a reflexionar sobre ello. Por lo que nos embarcamos en una etapa de reflexión de nuestra comunidad a partir de este 8 de septiembre. Hemos dispuesto 12 módulos. Al principio habíamos pensado imprimirlos como un libro, pero ante la responsabilidad ecológica ya que estaremos salvando muchos árboles al no imprimirlo, hemos decidido presentarlo digitalmente por medio de una página web. Y invito a los organismos mayores a hacer uso de ella y adaptarla de manera creativa a su realidad. Podría ser para sus memorias, sus recuerdos mensuales, pero lo importante es que estos temas nos sirvan para nuestra reflexión a nivel comunitario. Estas reflexiones están hechas desde perspectivas, perspectivas ya, diferentes, ideológicas, psicológicas, sociales. And what is, da what igual, is lo que is importa es iniciar la reflexión, reflexión trayendo las tuyas reflexión. propias. Procuraremos, además, proporcionar otros medios que sirvan de complemento. He, chapter, A medida que avanzamos rumbo al capítulo general, Disfrutamos también del don de ser una comunidad en la Iglesia, proclamando la palabra de Dios. Desde nuestra propia experiencia de unidad y diversidad, promovamos la unidad, la diversidad y el cuidado de la creación a nuestro alrededor. Les deseo un fructífero septiembre, un fructífero mes del cuidado de la creación y un largo periodo de reflexión sobre la comunidad, para que miremos a nuestros hermanos con los ojos de Dios como tesoros, ayudándose mutuamente a crecer hacia la plenitud del amor y darnos a nuestros hermanos y hermanas por quienes nos llamamos misioneros. Dios los bendiga.